Cada vez que la gente escucha el nombre de Noé, inmediatamente viene a la mente el arca que construyó. Aparte de eso, algo que la mayoría de la gente pasa por alto es su apariencia. La pregunta que muchos quizás sientan curiosidad por saber es, ¿cómo era Noé? La Biblia no menciona acerca de la apariencia de Noé en ningún versículo. Sin embargo, existe un grupo extra de libros conocidos como libros apócrifos, textos escritos de origen desconocido. Dentro de este grupo de libros, uno es conocido como el libro de Enoch, donde se menciona la aparición de Noé al nacer. Se da a entender que tenía la piel blanca como la nieve y roja como una rosa. También tenía el pelo blanco y sus ojos eran tan brillantes que toda la casa brillaba como el sol cuando los abría. Se cree que Noé tenía albinismo debido a que la descripción de su apariencia era similar a la de alguien con albinismo. El albinismo es una condición genética hereditaria en la que la persona tiene poco o ningún pigmento en la piel o los ojos. Una prueba posiblemente concluyente era que incluso al nacer tenía el pelo blanco. Esto está en consonancia con las personas que tienen albinismo. Y después de algunos días, mi hijo Matusalén tomó esposa para su hijo Lamec, y ella quedó embarazada de él, y le dio un hijo. Más adelante en el versículo, el padre de Noé, Lamec, lo describió con la apariencia de un ángel. Describe a Noé como alguien que no era como ellos. El libro de Enoch, capítulo 106, versículo 5, implica esto. Y él le dijo, he engendrado un hijo extraño, no es como un ser humano ordinario, pero a mí me parece hijo de los ángeles del cielo. Su forma es diferente y él es no como nosotros. Sus ojos son como los rayos del sol y su rostro es glorioso. Según el texto del libro de Enoch, capítulo 106, versículo 5, como se mencionó anteriormente, su padre Lamec lo describe como el hijo de un ángel. Esta teoría puede tener algo de verdad. Las escrituras en Génesis, capítulo 6, versículo 4, mencionan algunos hijos de Dios, de quienes se especula que son ángeles caídos. Estos hijos de Dios se sentían atraídos y tenían relaciones con las hijas de los humanos. Como resultado, estas hijas dieron a luz a los Nefilim. Los Nefilim eran seres misteriosos y divinos de gran tamaño y estatura. Su apariencia única puede explicarse por el hecho de que surgieron de la unión entre ángeles y humanos. Aparte de eso, fueron descritos como héroes de la antigüedad y hombres de renombre, lo cual es una descripción que encajaría perfectamente con Noé. Puede que Noé no haya sido un ángel, pero según como lo describió su padre, Lamec, parecía un ángel desde que nació. Parecía radicalmente diferente de un ser humano normal. Es posible que haya heredado rasgos angelicales y que fuera en parte Nefilim. En el libro de Enoch I, capítulo 106, versículo 12, Lamec, el padre de Noé, sospecha que su esposa pudo haber tenido relaciones con un ángel, considerando la apariencia única de Noé al nacer. Entonces su padre Lamec tuvo miedo y huyó, y no creyó que él, el niño, era de él, sino de la imagen de los ángeles del cielo. Y he aquí, he venido a ti para que me hagas conocer la verdadera verdad. Se desconoce el verdadero origen de las características angelicales de Noé. Sin embargo, no es considerado un hombre justo, mientras que los Nefilim fueron una plaga para la tierra y serían destruidos por el gran diluvio. Si Noé hubiera sido parte de los Nefilim, ¿no habría sido destruido por el diluvio? Esto se demuestra en el primer capítulo de Enoch, 106 versículos 17 al 18.
y sobre la tierra darán a luz gigantes, no de espíritus, sino de carne. Habrá una gran plaga sobre la tierra, y la tierra será limpiada de toda corrupción. Ahora, haz saber a tu hijo, Lamec, que el hijo que ha nacido en verdad es justo, y llamad su nombre Noé, porque él os será el remanente, y él y sus hijos serán salvos de la corrupción que vendrá sobre la tierra a causa de todos. El pecado y la opresión que hubo, y se cumplirá sobre la tierra en sus días. Si te gustó el video, no olvides dejarnos un like y además compartir este canal con tus amigos. Gracias y nos vemos en un próximo video, aquí, en La Hora Muerta Empieza.